Y fijaos además si habría material para pagar un mejor salario a Mbappé, que por lo visto, según dicen, Adidas ha llamado a Florentino, ha llamado al Real Madrid, esto es una manera figurada de representarlo o de decirlo, que efectivamente todo lo que se está vendiendo, todo el merchandising, las camisetas, absolutamente todo, está excediendo las expectativas. O sea, vamos muy sobrados con lo que está ocurriendo a nivel de merchandising, a nivel de marketing con Mbappé, porque en ese sentido se preveía que efectivamente iba a ser así. Pero claro, cuando te confirman que los números van muy por encima de lo que efectivamente estaba previsto, obviamente no podemos más que alegrarnos. Y que en definitiva Mbappé se esté convirtiendo en el jugador que, además de lo futbolístico, también te está trayendo todo esto a nivel de marketing, yo creo que honestamente tenemos que estar, o tenemos motivos para estar muy contentos. Porque efectivamente, cuando las cuentas se publiquen, las del ejercicio 23-24 y 24-25, se publiquen ya de manera definitiva con el Bernabéu, con Mbappé, con todo esto, va a ser una absoluta barbaridad. O sea, yo creo que vamos a empezar a manejar cifras que jamás se han visto en un club deportivo o en la gestión de un club deportivo. Así que en ese sentido yo creo que es más que evidente que el Real Madrid todavía tiene mucho campo para crecer, que hay mucho dinero de por medio y que en definitiva solamente tenemos que estar para esperar y recoger el fruto según caiga. Porque en definitiva eso es lo que nos va a ayudar a todos a continuar haciendo crecer a este Real Madrid. Yo creo que esto es algo que más o menos ellos podían imaginarse, porque en definitiva Mbappé era un bombazo de marketing. O sea, no era, por ejemplo, como cuando Tchouaméni y Camavinga se unieron al equipo, que ellos, digamos, salieron más beneficiados por unirse al Real Madrid. Al contrario, Mbappé ya era una institución, una empresa de marketing en sí mismo, y lógicamente el Madrid se une a ella, como cuando se une a un sponsor como HP o a Fly Emirates. O sea, el Real Madrid ha salido beneficiado tanto como va a salir Kylian Mbappé. Por eso era un muy buen trato que el Real Madrid tenía que perseguir, ya no solo a nivel financiero o a nivel futbolístico, sino a nivel de marketing también, porque sabíamos que esto podía pasar, y yo de verdad que me alegro mucho de que así haya sido.